Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. Menuda sorpresa que nos hemos encontrado en Júpiter. Sí, mire usted qué enorme ciclón hay o han encontrado o descubierto concretamente en Júpiter. Vamos a ponerlo ahí. Inmediatamente en cuanto usted vea esto, se dará cuenta de que hay elementos muy peculiares dentro de esta extraña tormenta, este extraño ciclón o estos múltiples ciclones que hay. La imagen no es nueva, pero no ha sido muy difundida. Concretamente fue tomada por la sonda Juno el 4 de noviembre del año 2019. Un mes después, aproximadamente un poquito más, fue difundida por NASA. La sonda Juno está operando allí en Júpiter y, bueno, pues según NASA, esto es una masiva tempestad joviana. Os pondremos el link de NASA en la descripción del vídeo para que tengáis la oportunidad de acceder, y en la página web de Mundo Desconocido también la colgaremos. Hay cosas muy interesantes aquí, y usted, claro, evidentemente lo habrá visto incluso de manera muy rápida, pero hay mucho más de lo que le vamos a mostrar. Mire usted, imagino que habrá visto, se habrá dado cuenta que estos puntos que forman la tormenta lo que hacen es un hexágono perfecto. ¿Lo ve? Los puntos que conforman la tormenta. Vamos a intentar tirar unas líneas para que usted lo pueda ver con total precisión. Con total precisión, un hexágono. Bueno, total precisión. Lo hemos hecho a mano alzada. Y la verdad es que el software que nos permite hacer estos dibujos sobre las webs, pues es un software que es lo justito. Pero vamos a intentar entender qué es lo que dice NASA. Bueno, pues lo que dice NASA es, mire usted el tamaño, O sea, aquí se puede ver claramente en el centro cómo es el país de los Estados Unidos en relación a esta tormenta. Es gigantesca, inmensa, las proporciones devastadoras. Y ellos se han percatado de que forma un hexágono, ¿no? Se han percatado de ello. Pero ojo a lo que le digo, se percatan de que es un hexágono, pero en ningún momento dentro del artículo explican por qué es un hexágono. Claro, es algo obvio. Si usted trae a un niño, le muestra esto, la primera pregunta que le hará a ese niño será: ¿por qué tiene forma de hexágono? Y sin embargo ellos no lo dicen en el artículo. Hablan de la densidad, del crecimiento, de cómo accedió la sonda Juno allí, en fin, dan una serie de datos de su tamaño, etcétera, pero en ningún caso hacen mención al porqué. Incluso aquí se puede ver, mire usted esta imagen, cómo se ve perfectamente la distribución y el crecimiento de esa enorme tormenta. Pero es que hay algo más. Observe usted cómo va creciendo, y aquí hay una imagen absolutamente reveladora. Mire, en este punto, cómo va creciendo de un pentágono a un hexágono. Como que los elementos geométricos tuvieran una gran importancia dentro de lo que es la formación en la naturaleza de muchos de sus elementos. Y en los gases es mucho más evidente, por supuesto los minerales también, pero nadie es capaz de explicar por qué esta tormenta es un pentágono, en este caso, y va mutando a un hexágono. ¿De acuerdo? Esta fotografía fue tomada el 2 de febrero del año 2017, y como vemos, la tormenta ha ido cambiando de un pentágono a un hexágono, ha ido evolucionando. Como ya digo, el software que permite hacer esto no es una maravilla, pero se ve claramente. Además, fíjese usted que en el centro lo que aparece es como un ojo. ¿O lo ve? Un ojo. Se ve claramente la forma central. Ahí se puede ver el ojo. Ahí está. ¡Qué curioso! ¿Por qué las antiguas tradiciones utilizaban estos elementos geométricos? El hexágono, principalmente. No solo la tradición judaica, sino también la tradición hebraica.
También en la antigua Sumeria se utilizaban este tipo de elementos. Y también, por supuesto, el Islam utiliza mucho el hexágono. Las grandes religiones y los antiguos conocimientos mágicos de las mismas sabían que estas formas tenían una gran importancia para poder llevar a efecto esa magia a la cual ellos se agarraban para poder mejorar su ecosistema y poder sobrevivir al medio en cuestión. Bien, vamos a continuar porque hay algo más. Veréis, hace tiempo, mucho tiempo, me parece que fue en 2012, la sonda Cassini, que está orbitando alrededor de Saturno, mire usted lo que vio. Este es el polo norte. En el anterior caso era el polo sur. Como vemos, también forma un hexágono. Un hexágono. De hecho, si nos centramos en este hexágono, vamos a intentarlo dibujar lo mejor que podamos. Muy bien, aquí está. Hay tradiciones, además, que afirman que en realidad esto es la vista de un cubo en un ángulo concreto. Que sí, quizás lo pueda ver. Un cubo en perspectiva. De ahí que en muchos sitios se diga o se represente a Saturno como el cubo. El cubo, sí, cubo. Y además concretamente el cubo negro. Saturno era un titán que tuvo una serie de hijos, entre ellos a Júpiter. Estoy hablando de la mitología. Saturno devoró a sus hijos porque pensó que le iban a destronar. Y finalmente Júpiter acabó con el propio Saturno, lo desterró. La historia es muy larga, muy compleja de explicar, pero si la lee usted hasta el final, aquí verá que no hay ni uno bueno ni uno malo, sino que todos juegan a un tenebroso juego en el cual los seres humanos somos una especie de fichas dentro del tablero que las mueven los dioses alegremente. Esta fotografía la puede usted encontrar en esta dirección, o esta toma, o esta serie de imágenes. Aquí hay una muy interesante, y pondremos también la en la descripción del vídeo del porqué. La gran pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, este es un hexágono, o imagínese que es un hexágono bien hecho. Los hexágonos, cada uno de sus lados, tiene un ángulo de 60 grados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros trazamos esta forma, concretamente, esta forma, que posiblemente usted la haya visto, como ya he dicho, en antiguas tradiciones, no es originaria de Israel, sino que se utilizaba por antiguas tradiciones. Cada lado, cada triángulo, tiene esta longitud, esta medición en grados, 60. O sea, cada triángulo tiene 60, 60, 60, 666. Algo sabrían cuando utilizaban estas cifras. Y en el centro nos encontramos el punto de fuerzas. De ahí que en las pirámides, cuando nosotros vemos las pirámides, vemos una pirámide, la pirámide en griego quiere decir fuego en el centro, porque sabían que en el centro las energías era donde se focalizaban, ¿de acuerdo? En este punto en concreto. En el centro, ese ojo es el punto liminal máximo. Si observamos concretamente algunas imágenes, como pueda ser la del sol, vamos a eliminar esto, y esto ya me lo habréis visto, el sol, podemos observar que la zona donde el sol tiene básicamente todas sus manchas solares está situada aquí. Ya lo he dicho en algún vídeo, y en este otro punto. A 19,47 grados latitud norte, 19,47 grados latitud sur. Que, si nos damos cuenta, lo que vemos es que efectivamente nos genera nuevamente estos peculiares vórtices. Todos los planetas tienen esta extraña configuración. Incluso el volcán Popocatépetl en la Tierra está situado en esta latitud también. Aquí lo puede ver, más o menos. ¿Por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque existen unos puntos o unas zonas llamadas puntos liminales, los puntos liminales, donde la magia surge, literalmente.
Y entonces en estos puntos, que por causas que nosotros no conocemos, y estoy dibujando esto adrede, ¿no? Digamos como una exhalación de fuerzas. Estos son puntos donde las fuerzas son exhaladas, como que respirase todos los orbes en estos puntos. Y aquí es donde se crean las famosas crisis o puntos liminales. Esto es mucho más amplio porque Nassim Haramein, un físico, tuvo la oportunidad de explicarlo largo y tendido, todo este tipo de cuestiones, pero sí que es cierto que nos permiten observar cómo muchos círculos mágicos que se crean donde el mago opera y donde efectúa su magia, tienen incluido el hexágono. La evolución del pentágono es el hexágono. Ellos sabían perfectamente qué era, por qué se producía. De ahí que los antiguos orbes mitológicos, por supuesto, conserven este tipo de cuestiones, como se puede ver en Júpiter, y por supuesto, como se puede ver también en Saturno. Aquí está. Ellos lo saben, aquí tampoco explican, NASA no explica por qué es hexagonal, también da una serie de cuestiones, de que es una masiva tormenta, bla, 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 pero en ningún caso le dicen, mire usted, es hexagonal por esto, porque ellos no lo saben. Y si lo saben, posiblemente sea alguna teoría que intentan madurar, pero como no adopten dentro de sus tesis la llamada física hiperdimensional, jamás podrán llegar a una respuesta coherente. Aunque conocemos cómo es la ciencia. La ciencia la tires como la tires, siempre cae de pie. Siempre tiene respuestas para todo y nunca acepta que las tengas tú. La ciencia ortodoxa. Bien, lo vamos a dejar en este punto. Espero que el vídeo les haya gustado, que sea didáctico y que piense en todas estas cuestiones, que son muy interesantes, créame. Lo dejo aquí. Como siempre decimos, sin más, de este mundo desconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.